Costa se decidió a acompañarme al recorrido del tractor, mi querida Alejandra. Así es, Josecito, disfrutando aquí el recorrido del tractor. Mirá, los paisajes, los panoramas están muy bonitos. Ahorita nos estamos dirigiendo a unos cultivos. También vamos a ver lo que nos ofrece pues la finca San Ricardo. Exactamente, estuvimos platicando con doña Mercedes. Ya nos dijo, ahí viene acompañándonos. Así que bueno, mire, de verdad, usted no se puede perder. Hay unos paisajes bonitos y algo que recalcábamos, que realmente uno se desconecta de todas las cosas de la ciudad y aquí hay un lugar muy bonito para que usted lo visite. No necesita irse muy lejos. Acá en Guatemala, pues está San Ricardo. Y mire, también esta es una de las opciones para que usted se venga de vacaciones aquí con su familia, sus amigos, también ya sea su pareja o incluso a veces de luna de miel se puede venir aquí con enamorada para que disfrute pues de la finca de San Ricardo. Y bueno, también nosotros gracias a Inguat y de Carlines disfrutando de Guatemala. Exactamente, mi querida Alejandra. Nosotros los dejamos con imágenes de este bello paisaje. Pues aquí nos encontramos en el tour del tractor. Ya vamos con Josecito, doña Mercedes, también un pajarón por ahí atrás. Digan, hola chicos. Pero bueno, también vamos a preguntar a doña Mercedes pues los demás tours que tiene aquí pues para toda la gente que viene de vacaciones. Nos estaba contando que tenía pues también una caminata. Sí, tenemos dos caminatas. La caminata al río para que conozcan los chicos jóvenes y grandes de corazón. Los nacimientos de agua que abastecen a toda la población de la aldea vecina, como las fincas, porque somos cuatro hermanos. Y pues es muy interesante ver cómo lo protegemos y cómo se trabaja comunitariamente con la comunidad para preservar y proteger esos mantos de agua. El otro paseo es a la montaña, donde tenemos la parte de reforestación, que conozcan las especies nativas de acá, que son coníferas en su mayoría. Entonces estamos tratando de preservar esa área de bosques y es un bonito recorrido para los jóvenes y de cualquier edad. Ok, yo tengo una pregunta, ¿cuál es la temperatura más alta que se llega? Porque si ustedes sintieron el clima que ahorita está fresco, pero ¿cuál es el clima más fuerte o la época del año donde el frío se pone así, como decíamos, fuerte? Como les dije, recién vinieron todos, esta es la época más caliente de Tecpan, Guatemala. Estamos a un aproximado de 25, 27 grados. La época más fría es enero y febrero. Si quieren vivir una experiencia de hielo, tenemos días en que amanecemos a 0 grados y todos los campos cubiertos de hielo. Pero es una linda experiencia. Y mire, sin embargo, que eso para nosotros es un poquito ya fresco, ¿verdad? Porque en El Salvador las temperaturas andan entre los 30, 31 grados. Aunque en el Pital más o menos llegamos a veces a esa temperatura, pero es una temperatura bastante fresca, digamos, sí, bastante fría. También es una temperatura que es súper rica, ¿verdad? Ya sea para dormir, también hacer actividades así tipo, me comentaba que tenía actividades de bicicletas, ¿verdad? Que por ejemplo haces un montón de frío con la bicicleta, pues entras en calor y sentís así un frío rico. Pero háblenos de este tour de bicicletas. El tour de bicicleta se hace a todos los alrededores, dependiendo del tiempo y de la agilidad que tengan los deportistas que quieren hacer esas caminatas. Y lo mismo en caballo, depende de cómo quieran que se las diseñemos, desde 20 minutos de jaladitas o si ya son jinetes que tienen experiencia, pues la pueden hacer un poquito más largas. Y por el mismo clima frío, todas las noches en el hotel les hacemos fogata con chocolate caliente y los marshmallows derretidos para entrar un poquito en calor y cada quien puede irse después de la cena más calientito a su casita. Ay, 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 si no te quisiera, ¿cómo podría cambiar? Todo lo que siento, todo lo que me das es algo que expreso con mi ay, ay. En la finca San Ricardo nos encontramos con doña Mercedes, ¿verdad? También disfrutando de todos los tours, ya hicimos el tour de tractor, también tienen tour de bicicletas, pero ahorita vamos a hablar del tour de caballos, ¿verdad? Para los amantes de los caballos en especial a mí me gustan mucho. ¿Qué tal, doña Mercedes? Muy buenos días, Alejandra, gracias a los amigos de Buena Onda, bienvenido a toda la familia salvadoreñas. Sí, en efecto, San Ricardo tiene crianza de caballos peruanos y es uno de los atractivos para venir a desconectarse y hacer esa actividad que rutinariamente
necesariamente no podemos hacerla. Una cabalgata de 20 minutos o de una hora o de dos horas, depende de qué tipo de jinetes de tanta experiencia o poca. Todos son bienvenidos, ¿verdad? También, ¿alrededor de cuántas personas pueden disfrutar el tour? Por ejemplo, si quieren ir en conjunto, ¿cuántos caballos tienen disponibles? Tenemos para el tipo de cabalgatas 8 caballos. Si necesitan sombreros, la finca les puede proporcionar un sombrero si no quieren tomar mucho sol o sentirse verdaderamente vaqueros, ¿no? También una invitación para todas esas personas pues, que nos están viendo a través de Canal 33 en Buena Onda para que se vengan a disfrutar de aquí de sus vacaciones. Claro, los esperamos, bienvenidos, les garantizamos que van a quedar satisfechos. You wanna know? Just pour another drink, baby. Come on, pour a little.